Vamos con la primera, pará que tengo al revés las hojas. Bueno, vamos con la primera. Acá. Uh-huh. Esta para la plataforma de la N. Netflix, sí. Decilo. Transatlantic. La estoy viendo. ¿La estás viendo? Sí. ¿Te gusta? Sí. 7 episodios de 40, 45 minutos. ¿Re llevadera? Sí, sí, es de época, como te gusta a vos. Sí, mirá. Estaba en 1940, donde un grupo de dos estadounidenses en realidad invierten su tiempo y su lugar, porque van hacia allí, hacia Francia, para... Che, qué buen vestuario que tiene. ¿Viste? Esperá que te voy a decir un dato que te va a sorprender mucho más. Quieren ayudar a que escapen de la Alemania nazi que está instalada en Marsella. Está muy buena. Debo admitir, Colo, debo admitir que le perdí un poco el hilo cuando empecé a ver unas cositas en el celu y como que se me empezó a hacer larga en algunos momentos. Tiene mucho arte, tiene mucho despliegue de artistas. Yo te aporto un dato. Son los mismos creadores de Poco Ortodoxa. Para que tire otro dato. ¿Sabés quién la produce además de Poco Ortodoxa? ¿Quién? Daniel Handler. Sí, lo vi. Es el de División Palermo. ¿Eh? No sé si es el mismo. Yo no me animo a... Sí, yo ¿es el mismo? Sí. El actor Daniel Handler, uruguayo. El que le faltaba un brazo en División sí, Palermo. Sí, no, pero además ha hecho un montón de otras películas, claro. Como no solamente... El abrazo bueno, partido. El abrazo fama partido. Del uruguayo fue claro. Graduados. Pero vos sabés que a mí me gusta mucho ver los créditos de la ¿sí? de las pelis. Sí, sí, entonces sí. Entonces me quedé mirando los créditos, aparece Daniel Handler en grande. ¿Y lo buscaste? Y lo busqué en Wikipedia, o sea, busqué Transatlantic y es, le está ¿y con figura? Un hipervínculo donde me dirigía... Mirá. A Daniel, nuestro querido. Sí, no, yo también vi que el uruguayo. Productor figuraba a Daniel Handler. No imaginé que era el mismo. Yo no podía pero creer. Está muy buena. Tiene muchas referencias a esta serie a personajes de la intelectualidad y del arte de esa claro. época. Y está muy buena la confluencia de algunos personajes, como por ejemplo negros, sí. Que fueron parte de las colonias francesas. Norteamericanos, judíos, se arma una comunidad medio cosmopolita que está muy buena como modo de resistencia también. En realidad, algo que no dije, que a mí me gusta mucho, que es una historia real. Sí. Es la historia de Brian Fry, Mary Jane Gold y el Comité de Rescate de Emergencia. Claro. Arriesgando su vida para ayudar a más de 2.000 refugiados a escapar de Francia en medio de la ocupación nazi. Entre ellos, muchos artistas de la lista de los más buscados. Mira. Por eso hay tantos artistas en escena. Claro. No los quiero nombrar, para no adelantar, pero hay celebridades del campo de la intelectualidad y del... Mira qué bueno. Sí, y sí, del sí. arte. Vamos con los niños. Vamos. Y vamos. A la gran pantalla, vamos al cine. Ajá. La que está, la taquilla se la lleva Super Mario Bros. Movie. Mucho no vamos a decir, chicos, ya sabemos. Mario y Luigi que van a rescatar a la princesa. Es la imagen más conocida de Nintendo, en un largometraje de Universal Pictures, que generó en sus primeros días de estreno un estimado de más de 146 millones de dólares en ventas de entradas de cine de Estados Unidos y Canadá. Y un total de 204 millones de dólares desde que llegaron el miércoles pasado. Mira. Tremendo, ¿no? Yo apuesto porque aparte es para grandes y chicos. Uno también se divierte con este tipo de dibujitos. Y son animaciones. Y son muy buenas animaciones. Yo te dije quién hacía la animación, la de... No me acuerdo. ¿La dije los otros días o no? No me acuerdo. No, bueno, no sé. Si no me escuchan, no es mi culpa. Bueno, te pido mi disculpa que me olvidé. ¿Quién era? Vamos a la oportunidad. ¿Quién era? Vamos a la oportunidad. ¿De qué? ¿Quién ¿No era? ¿No te acordás ahora? No me tomen el pelo. No te acordás ahora. ¿Quién era? No era de los... ¿Quién era? No, lo pregunté en serio porque no me acuerdo. Ah, bueno. Creo que era el de los Minions. No quiero hablar sobre. No recuerdo que lo hayamos dicho en una por Vamos a pasar ahora a la F verde. Vamos a Flow. Bueno. Para quienes tengan Flow y quieran disfrutar algo interesante, no es nada nuevo, no es nada novedoso, ya es conocidísimo el cuento de la criada. ¡Uy! Pero me pareció oportuno porque hay cosas que quedan atrás que nunca se mencionan. Hay que verla. Merece mucho su nombramiento. Estoy hablando de Hans Meistel, que es el cuento de la criada. Tras el ataque terrorista que acaba con la vida del presidente de Estados Unidos y la mayoría de los miembros del Congreso, un movimiento que se hace llamar Hijos de Jacob inicia una revolución y elimina la Constitución de Estados Unidos para restaurar el orden. El nuevo régimen, la República de Gilead, es una sociedad totalitaria con una tasa de natalidad muy baja que se basa en un fundamentalismo religioso
retorcido, sí, que trata a las mujeres como propiedad del Estado. Allí y procreadoras, no importa si sos capaz o no sos capaz, es si sos fértil o infértil. Exacto. Entonces utilizan a las mujeres en ese sentido. The Fred es una de las pocas mujeres fértiles de Gilead y se ve obligada a vivir como una concubina de los comandantes, al igual que todas las mujeres que conviven con ella. Son forzadas a la servidumbre sexual en un intento desesperado por repoblar el mundo. Bueno, muy interesante, una linda fotografía. Ah, me hiciste acordar de algo que yo no recordaba así, hace referencia a la sinopsis a Estados Unidos, pero en la serie nunca se dice Estados Unidos, siempre se trata de Gilead, que era la república, y cuando hacen referencia a Canadá, es siempre el país del norte, nunca dan. Nunca dicen se Canadá. Trata de Canadá, pero lo ubican de esa forma. Me faltó una. Nunca series me dieron tanta bronca como el cuento de la criada. Bueno, eso es la. Entonces sí, el cuento de la criada. Y me queda una que es para Amazon Prime Video. Ajá. Video, me encanta decir video. Video, Amazon Prime Video. Que esta me la recomendó nuestra querida Alejandra Escobar. Ajá. Entonces. No la he visto, vi el tráiler nomás, pero ya con ver el tráiler me da muchas ganas de verla. A ver. Aparte me siento identificada porque es un encuentro entre una camada del año 2007 de alumnas, todas mujeres de una escuela católica. Sí. Que se encuentran y bueno. Suceden muchas cosas, ¿viste? Los encuentros estos generan mucho chusmerío, mucha peleita. ¿A vos te pasó? No, porque yo soy de las más queridas adoratrices. Pero en tus encuentros hay peleas y chusmerío. No, no, de mí no. Yo, no, de vos no. De las otras sí. En general. Bueno, pero ¿qué pasa? Viene como un torbellino que no tengo acá la palabra. Si me la puede solicitar por audio, señorita. Como un maremoto gigante, apocalíptico. Un tsunami. Un tornado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y un apocalipsis. Están en esa pequeña isla donde tienen que hacer frente a todo lo que es toda esta refrenda naturalística. El fin del mundo las agarra ahí en la fiesta. Y ahí con la que te chusmeteaste tiene que hacerte amiga para sobrevivir. Qué hermoso. Si me estoy confundiendo, Ale, por favor, tirame algún. Decirle al Marian que tire un sonido. Eso sí. Porque yo la leí desde otra página y aquí no está lo del apocalíptico. Pero está bueno el tráiler, es interesante, es llamativo. Y bueno, la voy a ver y después les digo qué opino. ¿Es serie o es peli? No, es serie. Es serie. Serie. Bueno. Ya, ¿más querés? No, está re bien. Tengo más. Por ahora está re bien. Bueno, porque tengo un montón más. Aparte no voy a tener todo el fin de para mirar. Va a ser en algún momento. De todas las que te dije, ¿por cuál vas a apostar? Yo creo que Transatlantic va a ser la primera. Bueno. 7 episodios de 40-45 sí, minutos. Sí, yo creo que sí, tranquilamente. Colo, ¿cuál vas a apostar de las que no viste? Yo el cuento de la criada debo confesar que no lo vi. No, ¿viste el cuento de la criada, Colo? Tenés que verlo. Sí, lo que. Como sé de qué se trata y sé lo que significa. Claro, tenés que predisponerte a verlo. Sí, pero de Margaret Atwood, que es la creadora de la novela. La novela homónima. Sí, vi en Netflix alias Grace, que es una chica que en el 1800 más o menos fue diagnosticada con una enfermedad mental y bueno, también es muy opresivo todo el clima que se vive y es una referente de, bueno, de lo que supone la lucha feminista por muchos motivos, digamos, esa distopía de la que habla Atwood en el cuento de la criada tiene que ver con muchas cosas que hoy día se siguen escuchando, pero... Tal cual. Bueno, es una cuenta pendiente que tengo. No, sí, tal cual. ¿Y vos, Héctor? Yo recomiendo algo que está por afuera de esto, si se me permite. Sí, por favor. Claro que sí. Argentina, Tierra, Amor y Venganza, versión 2. ¿Qué? No, escuché muy buenas críticas yo. Véanla porque está orientada en los principios de los 80 en Argentina. ¿Es peli, Héctor? No, es... No, Sergio, es una novela. De Adrián Suárez. A ver, recordemos, China Suárez... ¿Puedo terminar de hablar? La polaca. Sí. Dale. No, la primera temporada yo no la vi, pero me informé durante estos días porque... La primera temporada fue trató el tema de justamente la trata de personas en los prostíbulos de las primeras décadas del siglo XX con la inmigración de mujeres polacas en Argentina. El ciclo se llamó Argentina... Atav. Atav. Tierra,
Tierra de Amor y Venganza. Esta nueva temporada se está ambientada en la década del 80, principios de los 80, recuperación de la democracia, nuevas libertades, pero al mismo tiempo todavía sobrevivían algunos males de la dictadura. ¿Me equivoco? Ya lo dijo la Colo. Sí, ya dijiste todo, Colo. Así que me, no, solamente abordo puteríos políticos ahora que me queda pendiente. Bueno. ¿Y ahora cómo que hacemos? No lo dejan hablar. No lo dejan hablar.